Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV y Ventanilla News. Nos encontramos en el distrito de Mi Perú, donde podemos observar en estos momentos que se viene identificando pues la escena de Vía Crucis. Justamente estamos presenciando aquí al elenco Aplausos, jóvenes del distrito de Mi Perú que año tras año se han comprometido en realizar pues este recorrido para todos los vecinos del distrito joven de la provincia constitucional del Callao. Es un pecador. Por favor, guarda, llévatela. Bien, estamos apreciando pues a estos jóvenes, ellos son el elenco Aplausos, jóvenes promesas del distrito de Mi Perú, que como volvemos a mencionar, año tras año se han encargado ellos de llevar a cabo la escenificación de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues conmemorando la Semana Santa, recordemos asimismo que nos encontramos en Jueves Santo, hoy 28 de marzo, donde se viene llevando a cabo este Vía Crucis. A todos nuestros seguidores pedimos poder compartir esta transmisión para que más chalacos puedan enterarse de lo que viene aconteciendo pues a esta hora de la tarde. Estamos justamente en la avenida Guaura en estos momentos, acompañados de varias personas que están acompañando este recorrido. ¡No! ¡No! ¡Qué esto, Dios! ¡Qué! Lo he seguido desde que iniciamos, Dios. Él era un hombre bueno. Yo lo quería. Él era un hombre santo. Curó enfermo. ¡Padre! ¡Dios mío! A todos nuestros seguidores invitamos a poder compartir esta transmisión. Justamente estamos observando aquí en escenificación a quien sería el personaje de Judas Iscariote. Lo vi curar leprosos. ¡Y yo! ¡Yo! ¡Yo lo vendí! ¡Yo! ¡Tengo sangre! Bueno, sin duda alguna, pues, este espectáculo por los jóvenes del elenco Aplausos, que sin duda alguna, como volvemos a mencionar, año tras año conmueven y dejan, pues, toda esta actuación casi real.
a nuestros seguidores pedimos poder compartir esta transmisión. Esto se viene suscitando en el distrito de Mi Perú. Escenas muy fuertes que se ven, pues, no solamente en las películas, sino también en la Biblia, donde pues indican justamente esta escena fuerte acerca de Judas Iscariote cuando traicionó a Jesús. Seguimos el recorrido. Mientras tanto, invitamos a todos nuestros seguidores a poder compartir esta transmisión directamente desde el distrito más joven de la provincia constitucional del Callao. Estamos hablando del distrito de Mi Perú. Permiso, vamos a ver, ¿no? ¡Avanza! ¡Vamos! Para todos los que se preguntan, estos jóvenes son, pues, del elenco Aplausos. Jóvenes talentos del distrito de Mi Perú, como volvemos a mencionar, que el día de hoy vienen recreando la vida, pasión y muerte de Jesús, conmemorando la Semana Santa hoy, jueves 28 de marzo, día pues en el que se conmemora la última cena y el lavado de pies por parte de Jesús hacia sus discípulos. A nuestros seguidores, comentarnos desde qué parte o desde qué punto de la provincia constitucional del Callao nos están viendo. Pues nos encontramos nosotros reportando en vivo y en directo desde el distrito de Mi Perú. Se están recorriendo todas las avenidas. En esta oportunidad estamos en la avenida Guaura. Ustedes pueden comentar qué les parece la actuación que vienen realizando estos jóvenes del elenco Aplausos. Jóvenes talentos del distrito de Mi Perú. Que se tomaron, pues, también nos comentan, alrededor de más de 2 meses para el ensayo, para poder escenificar el día de hoy esta escena, este recorrido, junto, pues, hemos llegado hasta el frontis de la Municipalidad de Mi Perú, donde aquí también se va a protagonizar una de las escenas muy conocidas, pues, por la Biblia. Aquí es justamente donde Jesús llega para ser entregado hacia Poncio Pilatos.
Aquí es donde pues los judíos proceden a entregar a Jesús hacia Poncio Pilatos, y este designará pues cuál será su futuro. Muy bien, a todos nuestros seguidores invitamos pues a poder compartir esta transmisión directamente desde el distrito de Mi Perú. Antes de jugarlo, gobernador, ¿por qué me envía este hombre? ¿Qué delito ha cometido? Si no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído. No es eso lo que pregunté. ¿Por qué motivo lo han traído? ¿Por qué no la juzga según sus leyes? Señor gobernador, usted sabe muy bien que nuestras leyes no nos permite condenar a muerte a nadie. ¿A muerte? ¿Pero qué ha hecho este hombre para merecer la pena de muerte? Ha violado nuestro sábado, cónsul. Pero, ¿no es este el Jesús de Nazaret al que recibieron de Jerusalén hace 5 días? ¿Y ahora quieren crucificarlo? ¿Alguien me explica semejante burrada? Señor gobernador, disculpe. El sumo sacerdote no ha explicado muy bien cuáles son sus crímenes de este hombre. Primero, es líder de una organización numerosa y peligrosa. Segundo, se autoproclama el hijo de David. Tercero, dice que es el Mesías. Y por último, es el rey de los judíos. Y lo peor de todo, está prohibiendo a todos sus seguidores pagar tributo al César, cónsul. Así es. ¡Soldados! ¡Mándenlo! Muy bien, es en esos momentos pues en que Jesús ingresa hacia el palacio del gobernador Poncio Pilatos para que sea juzgado por parte de los judíos, quienes lo trajeron para dictaminar su futuro. Sin duda alguna, pues el elenco aplausos año tras año impresiona con su increíble actuación casi real, que conmueve no solamente a los vecinos de Mi Perú, sino también a nuestros seguidores que nos acompañan durante toda la transmisión, recorriendo pues así las avenidas
del distrito de Mi Perú. Todos estos jóvenes que vemos en imágenes, jóvenes y niños, forman parte, pues, del elenco Aplausos del Distrito de Mi Perú. Jóvenes que sin duda alguna vienen impresionando con su increíble actuación año tras año y también son el orgullo de este distrito, ya que se encargan de representar varias obras teatrales. También es conocido por su talento en el baile. Pues seguimos a la espera entonces al frontis de la Municipalidad de Mi Perú, donde justamente el personaje que interpreta a Jesús de Nazaret ingresó para ser juzgado por el gobernador Poncio Pilatos. A todos nuestros seguidores pedimos poder compartir esta transmisión para que más chalacos puedan enterarse de lo que viene aconteciendo, pues a esta hora de la tarde con este Vía Crucis por parte del elenco Aplausos. ¡Suéltelo! ¡Mátelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Ustedes también pueden dejar en la caja de comentarios qué tal le parece la actuación de estos jóvenes del distrito de Mi Perú, que año tras año pues vienen mejorando en la escenificación y protagonismo al recrear la vida, pasión y muerte de Jesús. ¡Es importante! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Invitarles también a los seguidores tal vez de las zonas aledañas del distrito de Mi Perú como Ventanilla y Pachacútec, a que si ustedes todavía desean participar de este
teatro en vivo, pueden acercarse hasta el distrito de Mi Perú. Se está recorriendo cada una de las avenidas. Nos encontramos exactamente ahora al frontis de la Municipalidad de Mi Perú, y el cual todavía falta gran parte del recorrido, que tendrá como fin en uno de los asentamientos humanos, donde se le dará crucifixión. El fin del recorrido será en el sector M, al final del sector M, donde se realizará la crucifixión en vivo y en directo. Es lo que nos estaban comentando participantes del elenco Aplausos. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes el recorrido, pues, de este Vía Crucis. Ya acaba de salir este gran actor que le da vida a Jesús de Nazaret. ¡Claro que se lo merece! He interrogado a este hombre y no haya delito alguno. ¿Cómo no vas a hallar delito en él? Él es Galileo, ¿verdad? Así es, señor. Pues entonces es súbdito de Herodes. ¡Que lo juzgue Herodes! Pero, gobernador, ¡silencio! ¡Soldados, llévenselo! Muy bien, en esos momentos, pues, se los están llevando para que pueda juzgarlo Herodes. ¡Por mentiroso! ¿Por qué lo prolonga tanto? ¿Por qué lo defiende? ¡Es un mentiroso! ¡Mátelo! 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 ¡Suelta! Me están diciendo unas cosas. Ante la multitud de las personas, pues, hemos tenido un problema, se nos ha caído el celular. Este es el furor que vienen sintiendo las personas. Justo acabamos de escuchar a una mamita que mencionaba de que no le pegaran al actor. Mucho gusto, Jesús. ¿Es verdad que sanas a los ciegos? ¿Que libras a los hombres de la muerte? Dime, ¿de dónde sacas tu poder? ¿Acaso eres tú aquel cuyo hombre predijera su nacimiento? ¡Respóndeme! ¿Eres tú rey? ¿Y yo qué soy? ¿No me harás un milagrito, Jesús? Sí, por favor, que haga un milagrito, que haga un milagrito. ¡No se escucha un milagrito, por favor! ¡Saquen aquí este, de aquí este tonto! ¡Llévenselo! ¡No quiero la voz! Hemos presenciado la actuación de este personaje de Herodes, quien menciona, pues, de que lo retiren. Tu pasador, amárrate, te vas a caer. ¡Castigo!
En esos momentos hace su ingreso el personaje de Barrabás y es aquí pues donde el público va a elegir entre Jesús. ¡Silencio! Se los preguntaré una vez más. ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifícalo! 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 ¡Silencio! ¡Pasa! Lo voy a castigar, pero después lo dejaré en libertad. ¡Soldados! ¡Azoten a este hombre! Sí. En esos momentos, pues Jesús de Nazaret va a ser castigado. ¡Judío! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Sí!
¡Tráiganlo acá, por favor! ¡Libérenlo, por favor! ¡Mátelo! ¡Presente! ¡Ahí está el hombre! Gran actuación por parte del elenco. Aplausos que podemos ver en imágenes. ¿Acaso no es suficiente con el castigo? ¡Mírame, Jesús! ¡No tengo el poder de crucificarte! ¡O dejarte en libertad! ¡Responde! ¡Libérenlo! ¡Libérenlo! ¡No tienes más poder que el de mí! ¡Sálvelo! ¡Crucifícalo! ¡Son ustedes los que lo quieren crucificar! ¡No yo! ¡Son ustedes! ¡Me lavo las manos de la sangre de este hombre! ¡Pero a mí no me condenan! ¡Son ustedes! ¡Llévenselo! Es en estos momentos, pues, en que Poncio Pilatos opta por lavarse las manos y de esta manera condenan a Jesús de Nazaret. Invitamos a todos los seguidores a poder compartir esta transmisión directamente desde el distrito de Mi Perú. Observamos el gran público que ha llegado hasta este punto para poder observar en vivo y en directo la escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesús. Este Vía Crucis encargado por el elenco Aplausos. Por favor, hijo,
Están derramando sangre inocente. Sangre del Mesías. Ya no le hagan más daño, por favor. Tienen que liberarlo, por favor. Hijo mío, libérenlo, por favor. Déjenlo libre. Ya no le hagan más daño. Libérenlo, por favor. Libérenlo. Libérenlo, por favor. Gran actuación que estamos presenciando por parte del personaje de María, Madre de Jesús, que se encuentra en este punto, pues, libérenlo, por favor. Mencionando estas palabras conmovedoras, libérenlo, que de una u otra manera atrapa al público presente que viene acompañando este Vía Crucis. Tengan piedad de él, por favor. Es un hombre inocente. Por favor, suéltenlo. Hijo. Hijo mío. Muy bien, a nuestros seguidores invitarlos a poder compartir esta transmisión para que más chalacos puedan enterarse de lo que viene aconteciendo pues a esta hora de la tarde, hoy jueves 28 de marzo, celebrando también o conmemorando Jueves Santo, se viene realizando este Vía Crucis en el distrito de Mi Perú, recorriendo las diferentes avenidas que lo conforman. Seguidores, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con el recorrido, ya que como volvemos a mencionar, esto todavía va a seguir. Tiene como fin el último paradero del sector M, donde se va a realizar pues la crucifixión. Y nosotros vamos a estar presentes para llevarles esta actuación por parte del elenco Aplausos. No se despidan de esta, no se despeguen prácticamente de las transmisiones que venimos realizando. Así que realizamos un pequeño corte y seguimos con el recorrido. Informando para todos ustedes desde el distrito de Mi Perú, Andrea Nerio, regresamos en breve.